¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy vengo con nuestros ya habituales pronósticos de la Liga Colombiana. ¿Por qué? Porque, madre mía, ayer se acabó la jornada 13 con ese partido, con esa victoria apabullante del Atlético Bucaramanga sobre Alianza Petrolera con un blooper, madre Dios. Eso me confirmó que yo de verdad puedo ser un futbolista profesional, pero bueno, eso no es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de que ayer se terminó una jornada y hoy empieza una nueva. Esto no puede seguir así, Dios mío. Pero bueno, nosotros contentos de que podemos hacer cada vez más contenido. Entonces, sin más dilación, comencemos. A ver, y para empezar vamos a hacer lo que habitualmente hacemos, y es que vamos a ver cómo nos fue en los pronósticos de la jornada pasada, que ya les digo yo no fueron tan exitosos como la anterior, pero también fueron exitosos. Vamos a ver. Jaguares, Río Negro, Águilas. Ganó Río Negro, nadie se lo esperaba, nadie podía esperarlo, entonces me equivoqué. Envigado, Santa Fe. Perdió Santa Fe. ¿Quién se podía esperar que perdiera Santa Fe? Entonces también lo fallamos. Junior, Deportivo Pereira. Ganó Junior, gracias Junior. América empató con Once Caldas, madre mía. Ahí también fallamos, vamos, un acierto. Medellín y Pasto empataron, eso es un acierto. Cali y Tolima empataron, eso fue un... Yo aposté a la derrota del Tolima, entonces fallé. Y ahora Nacional venció a Millonarios, yo dije eso, acertamos. La Equidad venció a Patriotas, yo dije eso, acertamos. Y Bucaramanga venció a Alianza Petrolera, acertamos. Por lo cual, haciendo un pequeño recuento, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aciertos. 5 sobre 9, o sea que nos faltaron 4. No estuvo nada mal, la verdad, no estuvo nada mal. Entonces vamos a proceder inmediatamente con esto, que quiero subir el video lo antes posible, porque el primer partido de la jornada es a las 6. Por lo cual, Boyacá Chico, Envigado. A ver, Boyacá Chico, ¿qué pasa con Boyacá Chico? Yo a Boyacá Chico no lo estoy viendo del todo bien, la verdad. No está jugando un gran fútbol. Quiere, tiene la idea, ¿cierto? Y la otra vez le regalaron básicamente el partido contra Pereira. Pero no sé, no está del todo bien. El equipo no entiende la idea, o pues sí la entiende, pero no la puede llevar a la práctica. En cambio, Envigado tuvo una victoria brillante. Brillante, un golpe sobre la mesa verdaderamente, como lo fue esa victoria contra Santa Fe. La verdad, aprovechando muy bien los espacios en la defensa que dejaba Santa Fe. Por lo cual, por momento, la verdad es que yo creo que voy a dar a Envigado vencedor. Voy a dar a Envigado vencedor, o el empate también me sirve. Me sirven los dos, pero voy a dar a Envigado vencedor principalmente. Santa Fe Once Caldas, ¿qué tenemos con Santa Fe Once Caldas? Bueno, Once Caldas le hizo un buen partido al América, la verdad. Tuvo muchas, pero muchas opciones para finiquitar el partido. 3-1, 4-1 en contra de América. Hizo un partido soberbio, espectacular. Y Santa Fe perdió contra Envigado. Santa Fe perdió contra Envigado. Eso es complicado, pero yo creo que el profesor Harold Rivera va a ver el partido, va a analizar en qué falló, va a ver qué errores cometió, que fueron graves a la hora de la defensa, y yo creo que los va a corregir. Y si tienes una defensa sólida, y más si Santa Fe implanta su estilo de juego contra Once Caldas, me parece que Once Caldas no tiene nada que hacer. Entonces, llámenme terco si quieren, pero voy a dar pronóstico positivo para Santa Fe. Voy a dar victoria para Santa Fe. América Medellín. Creo que este es... No, este no es el partido de la jornada, pero casi lo es. ¿Por qué? Porque el partido de la jornada se viene 2 horas más tarde, pero no importa, vamos a hablar de América Medellín. Un gran partido. A ver, América tiene esa debilidad en defensa, que ante gente como Buletich, gente como Reina, gente como Matías Mier, gente como Leo Castro, gente como este otro, no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero es un extremo izquierdo, me parece, toda esa gente te puede aprovechar esos huecos. Y ellos no son Once Caldas, no. Buletich se le caen los goles. A Matías Mier abre la nevera y se encuentra goles. Por eso es muy duro el partido que se viene para América. Pero Medellín viene también de un empate muy duro con Pasto. Un empate 2-2 en el que la verdad el arbitraje no estuvo del todo bien. No vamos a decir que benefició a Medellín, porque le valieron un gol con la mano a Pasto. Por eso no se puede hablar de que beneficiaron a uno. El partido debió acabar 1-1, 0-0, porque al final ese penalti que capitaliza Esteban Cadavid,
tampoco era penalti. Por lo cual, el partido no estuvo del todo bien, la verdad. Los perjudicaron a ambos, pero los beneficiaron a ambos. Por eso, no sé. América viene de esa actuación contra Once Caldas. ¿Saben qué veo? Veo un empate. Veo un empate entre estos dos. Veo que no se van a sacar diferencias. Cuando el Bolillo puede hacerlo, la defensa es muy sólida. Muy sólida. Y América, pues, quizás juegue a hacer la presión alta que le hizo al Cali, por ejemplo. Pero no sé. Lo veo muy, muy nublado este pronóstico, la verdad. Voy a dar empate por decir algo. Que si creo que la balanza se va a inclinar hacia algún lado, pues el que está, pues América está fuera de los 8. La verdad, América tiene mucho por lo que luchar. Es el vigente campeón, tiene que defender su título. Pero no sé, voy a dar empate entre esos dos. Y ahora sí, el partido de la jornada. Tolima Junior, qué señor partido que se nos viene. Madre de Dios, qué señor partido que se nos viene. Tolima contra el Cali no estuvo bien. El Cali estuvo muy bien. Muy bien. Tolima solo intentó aprovechar, como vimos en ese análisis con mi papá, Tolima solo intentó aprovechar lo que estaba haciendo mal el Cali, dejar varios espacios, alargar el equipo y así hacer ciertos contragolpes de la mano de este Hamilton Campas. Pero Tolima no lo hizo del todo bien. Y hay un Junior que viene encendido, que viene como un tiro. Junior viene como un tiro. Yo no quisiera cruzarme a Junior en este momento del campeonato. Menos mal mi equipo ya lo enfrentó y menos mal ya le ganó. Nos aprovechamos de un Junior indefenso, de un Junior que estaba mal. Pero este Junior hoy en día coge a cualquiera y lo destroza. Junior está tremendamente bien. La victoria en la Libertadores le dio muchos... le renovó los aires, para que me entiendan. Y Tolima, pues bien, bien la goleada que le metió al Cali en Sudamericana, pero no tiene un estilo de juego sólido. La verdad no está jugando bien. Prueba de eso fue el partido contra Santa Fe. Santa Fe le pegó un baile. Que Tolima se encontrara dos goles, eso es diferente. Pero de verdad, no, Tolima no lo veo del todo bien. Y quizás muchos me llamarán cabezón, pero yo creo que va a dar vencedor a Junior. Yo creo que va a dar vencedor a Junior, la verdad. Me parece que Junior viene en un momentazo. O sea, Junior, las cosas son así. Junior viene jugando muy, pero que muy bien. Amaranto Perea está consolidando el equipo. Teo se está volviendo el capitán que siempre ha debido ser. Y el equipo está muy sólido. Da gusto ver jugar a Junior. Además, la reinserción de Cariaco González. Entonces, me parece que el equipo está ganando una estructura y una fuerza. Que cuidado con Junior para ganar el torneo. Yo lo dejo ahí, pero cuidado con Junior. Entonces, voy a dar favorito a Junior. Nacional Jaguares, otro partidazo, otro señor partido. Porque Jaguares, bueno, viene de un estrellón duro contra Rionegro Águilas, en un partido que lamentablemente tengo que admitir que no lo vi. Pero el de Nacional Millonarios sí lo vi completo. Y qué desperdicio de mi vida. Fueron 80 minutos que no valieron la pena. Bueno, 80 no, 70 minutos que no valieron la pena. Y los últimos 20 minutos del partido fueron muy trambólicos. Estuvieron muy estramboticados. Entonces, muy duro. Nacional a Millonarios le ganó de pura jerarquía. De pura jerarquía. Sacó sus dos copas Libertadores de acá y ¡pum! Las metió sobre la mesa y le dijo: papá, yo aquí mando. Papá, usted no es nadie. Y le ganó. Y lo siento por los hinchas de Millonarios, no se sientan ofendidos. Su equipo es de los más grandes del país. Pero Nacional le ganó con jerarquía. Nacional sacó las bolas y ¡pum! Las puso sobre la mesa. A Nacional no le regalaron nada. Es que es más, como lo hablamos con mi papá, a Nacional lo perjudicó que no expulsaran a Ginás. La primera falta de Ginás era roja. La segunda era doble amarilla. La tercera ya ni hablemos. De verdad, es que el partido fue muy duro. Pero miren todas las alternativas que tiene Nacional. Metió a Vladimir Hernández y le solucionó el partido. Sacó a Alves de la titular para meter a Jefferson Duque. ¿Qué es eso? ¿Qué equipo se puede dar ese lujo? Tiene que ser al Rifle Andrade. Tiene que ser a Harlan Barrera. Tiene a Baldomero Perlaza, que se está volviendo de los jugadores más importantes del fútbol colombiano. Y de los mejores, sin duda. Aldair Quintana es un arquero sólido. La defensa de Nacional es verdad que no está del todo bien. No ha encontrado la defensa todavía. Pero Nacional te revienta. Nacional te coge y te revienta. Y Jaguares, pues vamos a ver si se repone ese golpe. Porque venía jugando muy bien al fútbol.
Y ya es que la tabla se dio un revolcón absoluto. Ahora primero está la Equidad, luego está Nacional, luego está Tolima, luego está el Cali, que alguna vez fue primero. Luego creo que está Santa Fe, puede ser. Luego, puede que no sé dónde estará Jaguares, la verdad. Entonces, qué revolcón en la tabla. Jaguares tiene que luchar por meterse, pero Nacional se está sentando. Y Nacional tiene que sacar estos 3 puntos, por lo cual voy a dar victoria de Nacional. Le están metiendo muchas huevas a los partidos, pero demasiadas. Por eso, como digo, cuidado con Junior, digo cuidado con Nacional, cuidado con Nacional. Pasto Patriotas, otro buen partido, la verdad, otro buen partido. A ver, vamos a ver. Pasto viene de esa victoria en Sudamericana contra la Equidad. Y viene de ese agónico empate contra, que quizás debió ser victoria, no lo sabemos. Contra Medellín, viene jugando un buen fútbol, viene imponiendo su fútbol rocoso, su fútbol duro en el medio campo, pero Pasto sabe jugar muy bien al fútbol. Patriotas viene de una derrota contra un equipo como la Equidad, que no sé, a mí los perfiles de Pasto y la Equidad siempre se me han parecido mucho. La diferencia es que Pasto no tiene un goleador como lo es este Erazo. Erazo de la Equidad no lo tiene, que ahorita es el goleador del torneo. Cuidadito con Erazo, madre, ya podrían ir viendo los directivos del Cali, en vez de fichar a gente de la segunda división de no sé dónde, en vez de fichar a Mbappé, quizás podrían fichar a Erazo, yo no sé, pero bueno, dejamos eso de lado. Y me parece que este partido va a ser muy duro y a Patriotas le tocan encima dos rivales que la verdad son muy similares. Entonces yo la verdad daría victoria de Pasto, la verdad, no por una ley lógica de que si Pasto le gana a la Equidad y la Equidad a Patriotas, no es por eso. Es por el estilo de juego de Pasto, por lo bien que juega Pasto y porque Patriotas, que también jugaba, no le está pudiendo implantar su estilo de juego a los partidos. Por eso voy a dar a Pasto vencedor. El siguiente sería la Equidad Alianza. Vamos a ver con la Equidad Alianza qué puede pasar. A ver, Alianza es un circo. Perdónenme los hinchas de Alianza, perdónenme, pero Alianza es un circo. Alianza está muy mal, Alianza va a descender, lo lamento, pero eso es así, le está sacando el mérito incluso a Pereira de descender, pero bueno, y la Equidad, un equipo rocoso, un equipo sólido, que tiene al goleador del torneo, que aunque se le fueron Matías Mier y Pablo Zavaca, ha sabido encontrar las alternativas, un equipo muy bueno la Equidad. De verdad, de esos equipos que siempre faltan en el torneo, que uno quisiera que hubiera más. Por eso tengo que dar vencedor a Alianza. Ay, es que soy estúpido. Perdón, quería dar que tengo que dar vencedor a la Equidad. ¿Qué fue eso? No tengo idea. Pero bueno, tengo que dar vencedor 100% a la Equidad. Ojo con este partido. Es muy duro. Es muy duro. A priori no parecería, pero si te metes a las entrañas del partido es brutal. Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali. ¡Qué gran partido! O sea, un Atlético Bucaramanga que desde que contrató a este nuevo técnico, perdóneme si nunca recuerdo el nombre, pero viene en un ascenso brutal. No les dije, venció a Nacional, que estaba mal, pero venció a Nacional, le sacó un empate a Junior, que estaba mal, pero se lo sacó, luego perdió, quizás empató con Once Caldas, y luego le saca esta victoria, pues al que todos le pueden sacar una victoria. Lo lamento por los hinchas de Alianza, pero sí. El Deportivo Cali recibió un muy duro golpe en la Sudamericana. Pero se repuso aquí en la Liga. Y no dejó que Tolima se le escapara porque se le podía ir a 3 puntos. No lo dejó escapar. Es más, hizo mimbres. Hizo méritos el Deportivo Cali para ganar el partido. Y algo de lo que muy pocos están hablando, y es que la inclusión de estos dos nuevos jugadores, Gastón Rodríguez, que puede ser el más llamativo porque le dieron la 10. Gastón está fuera de forma, porque se notan muchos pases que da. Que Gastón está fuera de forma. Pero Gastón, cuando se acostumbre, va a ser un buen jugador. Va a ser un muy buen jugador Gastón. Y tiene una muy buena visión del terreno, sabe aguantar la pelota de espalda, sabe pivotear, sabe hacer muchas cosas Gastón, y eso está muy bien, lo que más necesita el Cali. Y otro del que muy poco se habla es este 8, el 8 del Cali, que perdónenme, se me va el nombre, mi papá sí lo sabría, se me va el nombre, ya lo tengo, Franco Torres. Ese Franco Torres tiene 24 años en este momento, o sea que está pleno. Ese Franco Torres tiró unas jugadas que solo hace un crack.
tiró unas jugadas que solo hace un crack. En un momento en un saque de banda como tira a quebrar al rival, en otro momento le hace un ochazo a uno del Tolima y el Tolima solo se ve en la obligación de agarrarlo para no dejarlo ir por la humillación que le acababa de hacer. Por eso este man, Franco Torres, va a ser un crack. Va a ser un gran jugador. Y desde ya se nota que puede marcar diferencias en el Cali. Por eso el Cali yo creo que viene en una... Yo creo que se puede recuperar. Yo creo que al fin podremos estar viendo al reemplazo de Palavecino. Un man que ya no nos haga extrañar a Palavecino. Que por cierto está como un tiro en River. Está espectacular en River. Muy bien por él. Eso me encanta. Pero eso les iba a decir que el Cali está encontrando alternativas, lo que necesita. Y Arias, a medida que vaya encontrando el equipo, puede ir dándose el lujo de meter a Luna, de meter a Jean Paul Arce, meter a esos jugadores jóvenes que están esperando su oportunidad. Su victoria al Deportivo Cali. Y el último partido es Río... Perdón, me pica el ojo. Río Negro Águilas Millonarios. Bueno, Millonarios la verdad es que... En el partido con Nacional hizo más por el partido. Millonarios lo intentó, Millonarios tuvo variantes, Millonarios tuvo un gol en fuera de lugar que hubiera finiquitado el partido. Pero está duro, está duro. La lesión de este man Uribe, Fernando Uribe, creo que... Fernando Uribe, sí, se llama Fernando Uribe. La lesión de Fernando Uribe perjudica mucho al equipo. Mucho. Y se notó en el partido, porque los primeros 15 minutos de Millonarios fueron muy buenos. Después de la lesión de Uribe, ya, se cayó un poquito el equipo. Es verdad que anotaron el gol, porque Emerson jugó un gran partido. Emerson Rivaldo jugó un gran partido, eso es una buena señal. Eso tranquiliza, pero es duro. Aunque el rival no es el más duro que les podría haber tocado. Sin ofender a los hinchas de Río Negro, que completaron, estoy seguro que un gran partido contra Jaguares. No le ganas 2-0 a nadie jugando tan mal. Entonces el partido está duro. Pero tengo que dar sí o sí vencedor a Millonarios. Y bueno, gente, eso sería todo. No por el día de hoy, porque más tarde tengo un video programado para que sigamos dándole duro a la campaña de Call of Duty 4. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Esta vez sí voy a procurar ver todos los partidos. Pues los que pueda, ¿no? Evidentemente, no me culpen si no veo un Boyacá Chico Envigado. Por favor, no me culpen si no veo el... Es que todos los partidos son buenos. Tendría que ver todos. Pero no me culpen si no veo el Boyacá Chico Envigado. Perdónenme. Voy a hacer el esfuerzo de verlos. Y ustedes déjenme abajo en los comentarios qué opinan, qué les parece. Junior es candidato a campeón. Nacional puede ser el campeón. El Cali puede encontrar las variantes que necesita. Todo eso discutiremos abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos más tarde. Adiós. ¡Woo!